Vale, pues empezamos el objetivo de esta sesión de hoy, el objetivo de este workshop, de este taller, es introduciros al mundo de la programación de los videojuegos, explicaros cómo se programa un videojuego, cómo es un juego por dentro, enseñaros varios ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, he traído varios ejemplos para enseñaros. Luego también habréis visto que en vuestras pantallas está abierto el Unity, para que ahora luego pues lo abramos y nos pongamos a trastear, ¿verdad? En primer lugar, por tanto, cuando nosotros vemos más o menos un juego así en pantalla, lo primero que tenemos que observar, déjame que recargue aquí, cuando nosotros jugamos a un juego como este, donde en este caso pues tenemos una nave que va disparando contra otras naves, que hay un fondo, yo voy pulsando unas teclas para que la nave vaya ganando altura en un momento dado. Vais viendo cómo los proyectiles, cuando tocan una nave enemiga, pues la nave enemiga muere, evidentemente. Bien, pues todo esto es lo que al final ve el usuario final, todo eso es lo que ve el jugador. Pero realmente a nosotros lo que nos interesa es saber qué es lo que está pasando por detrás, qué es lo que está pasando entre bambalinas, ¿vale? Por tanto, en este caso, este juego está hecho en JavaScript. Lo que estamos viendo es que tenemos una serie de funciones, tenemos, digamos, una serie de código de colorines, código HTML, este es el fácil, ¿vale? Pero luego tenemos un código de color negro, mal rollo, aquí no hay colorines, luego este es el difícil, donde básicamente pues ocurre todo lo que hace falta para que el juego se ponga en funcionamiento. Ojo, puedo llegar a la parte de abajo y puedes decir, ah, pues mira, pues no hay mucho código para ser un juego de naves, ¿no? No, que va, es que aquí hay llamadas a más funciones, ¿vale? Por tanto, puedo ir abriendo dependencias externas, puedo ir abriendo librerías y al final, pues, nos damos cuenta de que el juego, pues, sí que tenía su aquel, ¿vale? Hay un archivito pensado para las funciones de la nave, otras para las funciones del malo final, otras para las funciones de los disparos, de crear una matriz, que ya veremos que eso de crear una matriz y meter las balas dentro de esa matriz, ¿vale? Entonces, la idea, por tanto, es que, como comentábamos previamente, los juegos básicamente se componen de dos cosas. Los juegos se componen, por una parte, de gráficos y por otra parte, de programación. Por tanto, hoy, en la sesión de hoy, hemos venido aquí sobre todo a hablar de programación, a hablar de qué es lo que ocurre por detrás de un juego desde el punto de vista de la programación. Por supuesto, cuando vemos algo, como lo que estamos viendo ahora en pantalla, sabemos que, pues bueno, hace falta... ¿Me acabo de cargar la nave chocando contra ella? Bueno, no sé. Entonces, hace falta alguien que finalmente haga... Esto ya era demasiado. Haga una nave y que tenga esta forma la nave y que haga estas animaciones y que haga estos bloques y que haga las imágenes de fondo. Pero esos no son los programadores, son los grafistas, ya sea para hacer un juego con gráficos 2D, ya sea para hacer un juego con gráficos 3D, pero grafistas al fin y al cabo. Pero cuando un grafista hace un juego, finalmente el juego, diríamos, entre comillas, que no se mueve. Tienes los gráficos, pero no tienes la lógica. Así que el objetivo de un programador es hacer lo complementario. No digo mejor, no digo peor, sino digo diferente y complementario. Y al final, pues entre el grafista y el programador son los que acaban haciendo el juego. La sesión de hoy, insisto, está pensada para pues haceros una introducción lo más agradable posible al desarrollo de videojuegos con Unity, pero no podemos olvidar al final que el día a día de un desarrollador de juegos es esto. Y esto que lo tengáis claro, ¿vale? Y no solo esto, sino comprender línea a línea qué es lo que está ocurriendo ahí dentro. Por tanto, pues desde un punto de vista es un trabajo desagradable, porque no trabajas con gráficos 3D, trabajas con código, pero en mi opinión, desde otro punto de vista, es un trabajo que te satisface porque tu trabajo es el que consigue que el juego se mueva. Tu trabajo es el que consigue que el juego se convierta en algo vivo, ¿no? Lo mismo podríamos decir de pues, cualquier otro juego. En este caso, bueno, lo de antes era un juego de naves espaciales. Luego tengo por aquí pues, el clásico SimCity o similares, supongo que habéis jugado alguna vez, ¿vale? Pues un juego donde quieras que no, te vas construyendo una ciudad, vamos a bajar un poco
Y dentro de esta ciudad, pues vas creando edificios y conforme vamos haciendo clic, ¿vale? Pues vamos creando nuevos elementos de la ciudad. De hecho, la gracia de este juego concreto está en que es multijugador. Quiero decir que se pueden unir varias personas a esa sesión y entre varias personas crean una sola ciudad. Mucho de lo que estoy enseñando aquí son ejercicios que hacemos dentro del máster, donde este, si os fijáis, pues no tiene ese acabado pro, ¿vale? Si os fijáis, esta barra negra es algo como decir, bueno, grafismo no está muy bien acabado. De repente ahí hay una especie de consola dentro de consola de depuración dentro de tal para saber qué es lo que he metido, ¿vale? Pero ya os digo que esto que estamos viendo muchas veces son ejercicios que hacemos a lo largo de la formación. Hablando de ejercicios, ahora luego también os enseñaré, tengo una carpeta preparada por aquí, proyectos de alumnos de años anteriores para que veáis un poco, pues no solo lo que hago yo, sino también lo que hace la gente que estudia aquí, ¿vale? Pero vamos a ir primero a Unity y ahora luego abro esta carpeta y hablamos un poco de, pues, ejemplos de alumnos. Bueno, creo que todos estáis viendo en vuestra pantalla, que debéis tener, si no, igual está minimizado por ahí abajo, la pantalla de inicio de Unity. Unity es uno de los dos middlewares que trabajamos en el máster. Uno es Unity, otro es Unreal. Ahora luego abriré también en un momento dado Unreal y así comparamos diferencias entre ellos, ventajas y desventajas de cada uno. Por tanto, si habéis abierto, si tenéis esta pantalla, en primer lugar, lo que haremos es crear un nuevo juego. Así que, una vez que estamos en esta pantalla, en primer lugar, bueno, esta pantalla es la típica en la que aparecen los proyectos anteriores, ¿verdad? Bueno, yo quiero hacer un nuevo proyecto, por tanto, vamos a ir al botón New y a continuación elegimos el tipo de proyecto que queremos hacer. Para empezar, dentro de New Unity Project ponemos un proyecto, el nombre que queráis. El nombre que queráis solo recomendar, no solo para Unity, sino para cualquier entorno de programación, el hecho de intentar evitar ñes, acentos, cercedillas y similares, ¿vale? Porque en entornos de programación, y más como por ejemplo en Unity, que está en inglés, a veces no tienen por qué entender las ñes. Que sacas un mensaje por pantalla que dice, no sé, te han hecho mucho daño y te has muerto, pues bueno, eso lo ponemos en ñ. Pero todo lo que son nombres de proyectos, nombres de variables, ¿vale? Todo lo que es interno, intentamos evitar esto. Bueno, pues voy a crear un nuevo proyecto. La ruta la podéis poner donde queráis. Si queréis en el escritorio haceros una carpeta, eso ya me da igual. A continuación aparece un selector que me permite elegir algo que en Unity tiene una importancia capital: la diferencia entre hacer un juego 3D o hacer un juego en 2D. Dentro de lo que acabe, también os digo que puedes empezar haciendo un juego 3D y luego convertirlo a 2D y viceversa, ¿vale? Pero ahora vamos a empezar haciendo un juego 3D. Y para este primer proyecto, quiero empezar con una escena completamente vacía. Ahora, a continuación, cuando hagamos un segundo proyecto, pincharemos aquí en Asset Packages y es donde elegiremos, pues quiero importar un pack de personas, un pack de entornos, un pack de sonidos, un pack de lo que sea, ¿vale? Pero ahora, para esta primera prueba, lo que quiero es empezar desde cero. Por tanto, pincho aquí en Create Project y vamos allá, vamos a empezar. Bien, pues esta, por tanto, es la interfaz de usuario de Unity. Voy a maximizarlo en pantalla. Y a partir de aquí vemos que tenemos una interfaz principal, tenemos una interfaz 3D, dentro de la cual vamos a aprender a movernos. Este es uno de los objetivos principales del día de hoy. Tenemos una ventana a la izquierda llamada Outliner, donde van a aparecer todos los objetos que vayamos creando. Tenemos una ventana de la derecha, que es la ventana de parámetros, parámetros del objeto que tengáis seleccionado en ese momento. Fijaos que en esta escena aparece por defecto una cámara y aparece un sol, ¿vale? Por tanto, fijaos que si hago clic en el sol me aparecen a la derecha sus parámetros, si hago clic en la cámara me aparecen a la derecha sus parámetros. Y luego, a partir de aquí, tenemos en la parte de abajo una ventana, que es la ventana de librería del proyecto. La librería del proyecto, por tanto, nos permite importar. Ahora importaremos cosas. Ahora en el segundo proyecto que vamos a hacer, vamos a empezar con algo más sencillo. Nos permite importar cosas, nos permite introducirlas dentro del proyecto y nos permite, por tanto, empezar a usarlas. Quiere decir con esto que si tú, por ejemplo, tienes 100 copias de un personaje, no lo importas 100 veces, sino que lo importas una vez y luego ya lo estiras 100 veces desde la librería hasta el proyecto.
Pero cuando no tenemos nada en una librería, lo que hacemos es empezar con GameObjects. Por tanto, nos vamos arriba al menú de GameObject, vemos que tenemos la posibilidad de crear un empty, un objeto vacío. Tiene mucha más importancia de lo que parece, porque si está vacío, ¿para qué lo quiero? Pues para hacer jerarquías, por ejemplo, ¿vale? Para hacer grupos. Así que el objeto empty, hoy no vamos a trabajar con él, pero si os metéis más en Unity, parece que no, pero tiene mucha importancia. Vamos a empezar con algo sencillo, que son los 3D Objects, que son los objetos 3D. Así que dentro de 3D Objects vamos a empezar con algo muy sencillo, como por ejemplo un cubo. Vamos a crear un cubo en pantalla. Así que hacemos clic aquí en el cubo y tenemos un cubo en la pantalla. Y una vez que tenemos esto, hay dos cosas, y digo dos cosas pero dice seis, ¿vale? Pero ahora veréis por qué. Son dos cosas que tenéis que aprender. Una, a mover los objetos en pantalla, y dos, a moveros vosotros en pantalla. Pero en lugar de hacer así, he hecho así. Porque aprender a mover objetos en pantalla realmente equivale a aprender tres cosas, y aprender a moveros vosotros equivale a aprender tres cosas más. Yo puedo mover un objeto. Simplemente veis que selecciono el objeto, aparecen una serie de flechas. Una de ellas es roja, otra de ellas es verde, otra de ellas es azul. No sé por qué. ¿Alguien sabe por qué? X, ¿y cuál es cuál? Claro, aquí lo acaban de decir, por aquí delante, ¿vale? Es RGB, X, Y, Z, ¿vale? Por tanto, también te digo que tienes la chuleta aquí arriba, ¿vale? Pero, aunque está la chuleta ahí, yo os recomiendo aprenderlo de memoria, porque eso es algo que es para siempre en cualquier programa 3D. Entonces, yo a partir de aquí puedo pinchar y arrastrar para mover el objeto en X, para mover el objeto en Z, azul, para mover el objeto en verde. ¿Qué ocurre si yo quiero seleccionar este objeto y lo quiero rotar? Hay tres teclas que os recomiendo que aprendáis de memoria. Por cierto, que son iguales en Unity y en Unreal, o sea que vale doblemente la pena aprenderlas de memoria, que son la tecla W, la tecla E y la tecla R. La tecla W es para mover objetos, la tecla E es para rotar objetos, la tecla R es para escalar objetos. Así que yo puedo W, puedo mover un objeto, puedo E, rotar un objeto, y puedo R, escalar un objeto. Podemos comprobar, por tanto, cómo podemos seleccionar un objeto y vamos a poder darle la forma que queramos. Hasta aquí tenemos un suelo. Ahora veremos qué hacemos con este suelo, ¿verdad? Una vez que tenemos este suelo, ya hemos aprendido, ya hemos visto un poco cómo mover, rotar y escalar los objetos, pero a continuación lo que tenemos que aprender es también de capital importancia, que veo por aquí delante que lo estáis haciendo ya, que es no ya el mover los objetos, sino movernos nosotros por el espacio. La tecla mágica en este caso, en Unity, es la tecla derecha del ratón, el botón derecho del ratón. Entonces la idea está en que si yo hago un clic, me aparece durante un momento un ojo, pero si yo, atención todos a la pantalla, pincho y arrastro con el botón derecho, entonces yo no estoy moviendo, ni rotando, ni escalando el objeto. Yo lo que estoy haciendo es girar la cabeza, ¿vale? Estoy girando la cabeza, girando el punto de vista de uno a otro. Y atención, porque esto es muy importante, muy, muy importante, y es que cuando el botón derecho está pulsado y lo estoy manteniendo pulsado y no suelto el botón derecho, entonces entran en juego las teclas WSAD. WSAD, ¿dónde he visto yo esa combinación de teclas? ¿La he usado yo para algo en toda mi vida esa combinación? Para nada, ¿verdad? Bien, pues cualquier juego finalmente funciona con esa combinación WSAD, cualquier juego de PC, quiero decir, ¿vale? Por tanto, y eso es importante, lo vuelvo a repetir, cuando el botón derecho está pulsado y no estoy soltando el botón derecho hasta que yo os lo diga, la W es hacia adelante, la S es hacia atrás, la A es hacia la izquierda, la D es hacia la derecha. Por tanto, estas dos cosas son imprescindibles. Da igual en qué parte del proyecto estés, da igual que estéis importando, modelando, materiales, programación, da igual. Porque siempre vais a estar transformando objetos y siempre vais a estar moviéndoos vosotros alrededor del entorno, ¿vale? Por tanto, estas combinaciones son imprescindibles y las tenéis que aprender. A partir de aquí, por tanto, es cuando podemos empezar a añadir tantos objetos como queramos dentro de nuestro proyecto.
Por tanto, en este caso, lo que voy a hacer es que dentro de GameObject 3D Object voy a empezar a insertar nuevos objetos. Por ejemplo, voy a crear una esfera. Creo por aquí una esfera. Por ejemplo, ahí va, proyecta sombra. Por ejemplo, creo una cápsula. Pongo por ahí una cápsula por la pantalla. Por ejemplo, creo un cilindro. También podría crear un cilindro. Bien. Y ya tenemos esto por aquí. Ya tenemos esto por aquí. Ya tenemos esto por aquí. Y ya podemos empezar un poco a ver qué va a ocurrir en este juego. ¿Hay alguna forma de orbitar? Una vez que ya tenemos estos objetos en pantalla, mirad. Bueno, ya que estoy, mira, respondo un poco a la duda que estabas diciendo, con nuevas combinaciones, tampoco quiero marearos con muchas combinaciones, pero que las sepáis. Otro tipo de órbita en pantalla es que yo puedo pulsar la tecla Alt del teclado, que está a la izquierda de la barra espaciadora, pulso la tecla Alt, no suelto la tecla Alt, mantengo la tecla Alt y sin soltarla, compruebo que hacer clic con el botón izquierdo corresponde a orbitar alrededor de los objetos. Pulsar con el botón derecho corresponde a hacer una panorámica perpendicular al punto de vista en pantalla. Y pulsar y arrastrar con el botón derecho equivale a hacer zoom hacia adelante y hacia atrás. Así que izquierdo órbita, medio panorámica, botón derecho zoom, ¿vale? Es otra manera. Todo el rato, insisto, todo el rato con el botón Alt pulsado sin soltar el botón de Alt. Yo al final me he acostumbrado bastante más a lo de WASD, pero al final es lo mismo. Por tanto, usar el tipo de zoom y el tipo de panorámica que queráis, porque al final lo que importa es que trabajéis lo más cómodos posibles. La luz y la cámara que tenemos ahí desde un principio juegan un cierto papel. Por tanto, si yo selecciono la luz, comprobaréis que la luz, al hacer clic en el solecito, ahora voy por ahí, tiene unos rayos y ahora veremos que girar la luz incide en el punto de las sombras. Por tanto, lo que quiero que veáis es cómo, pues, el programa tiene la capacidad de mostrar cosas en tiempo real en cuanto a que si yo selecciono esta luz, yo puedo rotarla y podéis comprobar cómo en tiempo real están cambiándose las sombras en pantalla. De la misma forma, si yo selecciono la cámara, veo que la cámara está frontal, digamos, al plano, y aquí abajo, al seleccionar la cámara, puedo previsualizar qué es lo que se verá en el juego cuando le dé a play. Cuando le dé a play, quiere decir cuando haga clic aquí arriba en este botón de play. Y lo que ocurre en este caso es que tras unos pocos segunditos de cálculo, el programa lo que hace es que me muestra en pantalla una previsualización del juego, una previsualización de cómo será el juego cuando lo lance. Bueno, de momento esto no es algo muy espectacular, ¿vale? Esto de momento no se mueve nada, de hecho, simplemente estamos aprendiendo a movernos alrededor del entorno. Una vez que ya estamos viendo cómo, pues, pulsamos play y previsualizamos el juego, lo que vamos a hacer a continuación es despulsamos el botón play, salimos del modo previsualización y volvemos al modo editor, donde podemos seguir trabajando todo lo que haga falta. Estáis tardando en preguntarme el hecho de decir, bueno, pero esto no iba de programación, porque de momento no estamos programando mucho. ¡Lo sé! ¿Vale? Dadme un ratito, estamos haciendo una introducción, ahora meteremos algo de código aquí dentro, ¿vale? Antes de meter algo de código aquí dentro, quiero sacar este juego. Ya con esto acabamos este primer ejemplo y vamos al segundo. Entonces digo, vale, esto está muy bien, pero ¿yo cómo se lo puedo pasar a mis colegas? ¿Yo cómo puedo decir, oye, mira el juego súper guapo que he hecho en Unity? ¿El? Un asset. No, cuidado, a ver, un asset es lo que importas dentro del juego. No, yo quiero hacer al contrario, yo quiero sacar el juego, yo quiero publicar el juego. Para ello, por tanto, lo primero que os voy a decir es que hay que hacer dos cosas. Una, guardar la escena; dos, guardar el proyecto. Parece lo mismo, no lo es. Si yo me voy aquí al menú de File, compruebo cómo tengo por una parte, en primer lugar, Save Scene, guardar escena. En segundo lugar, tengo Save Project. No es lo mismo, nosotros estamos trabajando dentro de una escena, dentro de un proyecto, ya que un proyecto puede tener múltiples escenas. Si queréis, podemos llamarlo niveles. Un juego puede tener múltiples niveles, ¿vale? Entonces, en primer lugar, le digo Save Scene. ¿Cómo se va a llamar la escena? Se va a llamar como queráis. Primera escena, por ejemplo, me da igual.
primera escena por aquí. Ahora sí aparecen los assets. Y entonces a continuación le digo Save Project. Y una vez que he dicho Save Project, una vez que he guardado la escena y una vez que he guardado el proyecto, es cuando puedo venir aquí a File y puedo ir a Build Settings. Y dentro de Build Settings, para los que no lo hayáis visto, he ido a File, he ido a Build Settings. Y dentro de Build Settings, el programa me permite especificar dónde quiero guardar este proyecto. Esto que estáis viendo en la pantalla, principalmente, es la mayor razón por la cual nos gusta meter dentro de la formación middlewares como Unreal o como Unity. Que es un poco la idea de que tú estás como protegido en un entorno de desarrollo, en este caso Unity, y tú haces un proyecto y es al final del todo cuando decides si quieres sacarlo para que se ejecute en web, si quieres sacarlo para que se ejecute en PC, en Mac o en Linux, como standalone, o sea, como ejecutable, si lo quieres para Android, si lo quieres para web, pero no con el plugin de Unity, sino con estándar, si lo quieres para dispositivos iOS, si lo quieres para televisión de Apple, que aquí en España no triunfa mucho, pero bueno, ahí está. Si lo quieres para Tizen, que triunfa menos todavía aquí en España. Si lo quieres para Xbox 360 o para Xbox One. Si lo quieres para Play 3 o para Play 4 o para Play Vita. Si lo quieres para aplicación de Windows 8 y superior. O si lo quieres para televisiones Samsung, para Smart TVs. Claro, esto para mí es una pasada. Por lo siguiente, si os pregunto, si yo lo programo para WebGL, pregunto, a ver si lo sabéis, ¿qué lenguaje es ese? ¿Qué lenguaje es WebGL? Pues WebGL es una mezcla de JavaScript para la lógica y OpenGL para los gráficos. Ya tenemos ahí dos lenguajes. Bien, si yo lo programo para Android, ¿qué lenguajes son? Java, Java para la lógica, XML para interfaz de usuario y algún framework para trabajar en 3D si hace falta. Si yo lo programo para iOS, mayormente, ¿qué lenguaje es? No, es parecido, es Objective-C, efectivamente, pero bueno, es muy parecido, no hace más, pero sí hace Sharp, ¿vale? Claro, dices, ostras, es que ya estamos con tres lenguajes de programación diferentes, pero es que espera, ¿y si lo programo para PC? ¿Y si lo programo para Linux? Pues claro, es que cada plataforma, al final todos los lenguajes de programación son muy parecidos, pero cada plataforma tiene o tiende a tener su propio lenguaje de programación. La idea de Unity, por tanto, es no te voy a hacer sufrir, es decir, no te voy a hacer el que ya tienes tu juego en Android, vale, pues ahora rehazlo para iOS. No, es tú tienes tu juego, lo sacas por una plataforma, lo sacas para otra, sufres lo menos posible. Siendo sinceros, siempre hay pequeños retoquitos que tienes que hacer de una plataforma a otra, pero una cosa es hacer un retoquito y otra cosa es reprogramar la aplicación entera, ¿vale? Así que yo lo saco, por ejemplo, para PC, Mac y Linux, es lo más fácil ahora mismo. Lo saco para Windows, lo saco para plataforma x86 o x86-64, para el tamaño del juego que hemos hecho, la verdad es que cualquiera da igual. Build de desarrollo o build de final, ¿vale? Voy a dejar que no desarrollo. Así que le digo build, ¿veis? Hago clic aquí en build. El programa dice, vale, pues ¿dónde lo quieres sacar? Me voy aquí a escritorio y voy a llamar a esto mi juego. Mi juego que, evidentemente, al final, pues tendrá, dado que es una aplicación de Windows, la extensión .exe. Así que, por tanto, pincho guardar. El programa está construyendo la aplicación, en este caso en binario ejecutable de Windows. Vamos a verlo, un momentín. Y una vez que finaliza la creación, la compilación de ese archivo .exe, es cuando encuentro que dentro de escritorio pues tengo un archivo que ocupa 19,6 megas, que no es demasiado, es un tamaño bastante aceptable. Yo, si queréis, puedo cerrar Unity para demostraros que este juego se ejecuta aún sin que Unity esté abierto, no hay ningún problema por eso. Aparece la configuración, el tamaño en pantalla, le digo play. Y ahí tenemos el juego en formato .exe,
preparado para funcionar. Sí, juego muy sencillo, evidentemente. Vamos a hacer la segunda parte, vamos a hacer otro juego, algo más interactivo, y a partir de ahí vamos profundizando en cosas que podemos hacer con Unity. Bien, pulso Alt F4 y a continuación voy a volver a Unity y vamos a hacer un nuevo proyecto. En mi caso, hago un nuevo proyecto porque ya había cerrado Unity. En vuestro caso, si no habíais cerrado Unity... Ah, sí, los que no podáis salir del juego es Alt F4. Es que sí, tiene un poco de mala leche cuando no programas un botón de salir, ¿vale? Pero el truco es Alt F4. Bien, para los que no hayáis cerrado Unity, pues os vais a File, le dais a New Project y ya está, y saldrá esta ventana. Así que voy a crear otra vez un nuevo proyecto. Voy a llamarlo segundo proyecto. Así que la idea está en que hoy, para hacer cosas guays, para seguir trabajando pero que no sea toda la tarde trabajar con cajas y con cubos y con planos y tal, veremos que aparece por aquí un botón llamado Asset Packages. Los Asset Packages son paquetes de objetos que trae Unity para jugar, para tener cosas con las que jugar cuando no tienes cosas con las que jugar. Quiero decir que si eres programador, tocas la interactividad, pero claro, muchas veces te hace falta pues, que alguien te dé los personajes, los escenarios, todo esto, ¿no? Así que pinchamos Asset Packages y bueno, fijaos que tenemos assets para 2D, para este juego no, assets para cámaras, para este juego tampoco, con la cámara que tengo por defecto me va bien. Ah, pero tengo characters, así que quiero characters, quiero effects, quiero environments, quiero prototyping y yo creo que ya está. Oh, vehículos. Esto lo tengo que coger sí o sí. Vale, entonces he cogido esto. He cogido characters, he cogido efectos, entornos, sistemas de partículas, a ver si abrimos alguno, y vehículos. Y ya está. Con lo cual, si pinchamos aquí down, ¿vale? Si pinchamos aquí el botón down, volvemos a la pantalla principal y dentro de la pantalla principal... Fijaos que en Asset Packages ahora pone 5, porque son los que he cogido. Le doy a Create Project. A ver, cojo 5. Podéis coger los que queráis. Simplemente tendemos a coger los mínimos posibles, porque igual, si no los tengo ya descargados, se tiene que conectar a la página web, por eso os decía lo de tener internet, y se pone a descargarlos. El problema es que, si se tiene que descargar assets, no es que me los descargue yo. Es que somos 9 para descargar assets. ¿Vale? Por tanto, por eso. La conexión de red de aquí está bastante bien. O sea, que dentro de... Si se tiene que poner a descargar, pues irá rápido. Pero bueno, para minimizar eso. Así que le digo Create Project. Ahora el programa, como veis, veis ahí, se pone a Prepare in Package. Todo lo que sea descomprimiendo es porque ya lo tenía descargado. Si en un momento dado veis que pone Downloading, es que no lo tenía descargado. Porque ahora mismo no me acuerdo qué proyectos he hecho antes de verano dentro de este ordenador en el que estoy ahora mismo. Entonces, esperamos un momento, pero ahora cuando arranque de nuevo Unity, veréis que eso que me preguntabais antes de assets, eso de assets que estaba vacío, pues ahora no va a estar vacío. Ahora lo vais a ver lleno de carpetitas, lleno de texturas, lleno de modelos, lleno de, pues bueno, juguetes con los que vamos a poder jugar un poquito en este siguiente proyecto, ¿vale? Pues nada, depende de lo que hayamos seleccionado, esto puede tardar pues unos minutos, no más de 5, supongo. Pero bueno, aparece Hold On, así que aguantamos un momento. Y ahora en un momento veréis cómo aparece Unity, pero con más elementos. Madre mía, vuelve a descomprimir. Bueno, venga, sigue descomprimiendo. Seguimos descargando, seguimos preparando assets. Entonces, la idea, por tanto, es que dentro de lo que es el máster, dentro de la formación, vemos diferentes modos de programar juegos. Principalmente, como yo suelo decir, vemos tres modos. Uno, código puro y duro. De hecho, ya habéis visto antes que los ejemplos que os he enseñado son ejemplos de ejercicios del curso. Dos, Unreal. Y tres, Unity. La idea
es que aprendáis a hacer juegos de todas las maneras posibles. Quiero decir que, si os fijáis antes, cuando he abierto Unity, el proyecto este sencillo que he abierto, bueno, digo si os fijáis, no sé si os fijaréis, pero si no os lo digo yo, en que yo no hago nada y aparece ya ahí una luz. Yo no giro la luz y automáticamente se cambian las sombras. He tenido que yo programar la luz, las sombras, la cámara, el punto de vista y todo. No, me lo da Unity ya hecho. ¿Eso qué quiere decir? Que como ahora veréis en este siguiente ejercicio, yo me centro solo en programar aquello que es imprescindible de ese juego. Y todo lo que es común ya me viene dado por Unity. Desde este punto de vista, pues ya os digo, Unity es una herramienta fenomenal porque no te hace sufrir desde el punto de vista de que vas a hacer un juego y no tienes que empezar desde cero, sino que te da ya un colchón muy grande con el que empezar. Unreal, tres cuartos de lo mismo. Unreal, desde ese punto de vista, es exactamente igual que Unity. Pero, sin embargo, algo que os comentaba antes Alejandro y que supongo que os comentará después, para nosotros es muy importante el factor ocio. Bien, es importante. Pero más importante todavía es el factor laboral. Entonces, con el factor laboral, lo que quiero decir es que algo que os recomiendo que hagáis es que os vayáis a Stratos Ad, supongo que ya habréis ido alguna vez, os vayáis a la pestaña de trabajo y veáis un poco, pues, qué es lo que hay. Entonces, la idea está en que... mira, esto ya está preparándose, ¿vale? Ahora vamos ahí. Entonces, siempre que preparamos el temario de las formaciones, lo que hacemos es intentar preparar el temario de una manera realista para con el mercado laboral. Entonces, si en el máster estamos viendo que hay una parte de Unity, es porque vemos que hay ofertas de trabajo para Unity. Si en el máster hay una parte de Unreal, es porque vemos que hay ofertas de trabajo para Unreal. Pero si os enseñamos también a programar juegos desde cero, es porque sabemos que hay otras ofertas de trabajo, vamos a buscar alguna. Pues programadores senior, a ver esto para qué es. Profundos conocimientos de C++ y diseño orientado a objetos. Inglés, es decir, aquí no me están diciendo nada de Unity ni de Unreal. Aquí me están diciendo de programar a muerte. O sea, porque sabemos que hay ofertas de empleo donde dicen, sí, sí, lo del Unreal y Unity es muy bonito, pero tú aquí vas a picar código desde una página en blanco. Por eso es lo más duro, es lo más desagradable, pero os lo enseñamos en el máster para que cuando lleguéis a esa oferta de empleo no digáis, no, 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 es que a mí me han enseñado Unreal y Unity, yo fuera de eso no sé hacer nada. ¿Vale? Por eso, esos son los tres ejes principales de lo que es la formación que impartimos. Bueno, pues a mí se me ha abierto ya, veo que a vosotros más o menos se os va abriendo también. Y ahora podemos comprobar que dentro de esta ventana que tenemos aquí en la parte de abajo, donde pues, pone nuestros assets, pues, ahora ya no está vacía esa ventana. Ahora esa ventana tiene editor y tiene standard assets. Y dentro de standard assets tenemos characters, tenemos environments, tenemos effects. Dentro de environments tengo terrain assets, tengo por aquí césped, tengo por aquí texturas. En SpeedTree, por ejemplo, mirad atención, estoy dentro de la carpeta assets, dentro de la carpeta standard assets, dentro de environments, dentro de SpeedTree, dentro de Broadleaf. Y lo que hago ahora es que localizo un objeto. Yo sé que es un poco especial porque tiene un pequeño triángulo a la derecha. Ese triángulo me indica que ese objeto tiene objetos dentro, pero sobre todo me indica que es un objeto 3D. Así que yo lo que puedo hacer es, atención, pinchar y arrastrar, y a continuación, como comprobaréis, aparece un árbol en pantalla. Ah, esto es más interesante que un cubo, ¿verdad? Pero a la vez, si os fijáis, como estaba demasiado cerca, me tengo que acercar, me tengo que navegar y en definitiva lo que tengo que hacer es acercarme a ese árbol. Atención, porque este árbol tiene una cosa que es muy divertida. Un momento, ahí está, vamos a pulsar la tecla F, ahí. No sé si veis que hay por aquí a la derecha una cosa que se llama LODs. Los LODs es una cosa donde interactuáis los grafistas con los programadores. LOD es Level of Detail, es la idea de que ese árbol está muy detallado cuando yo me acerco, pero ese mismo árbol se va bajando de resolución, ahí no se nota, de hecho la gracia es que no se note, no sé si lo veis que ahí la resolución es horrible, se ve poco en pantalla,
Pero la idea es que no hay un solo árbol, hay varios árboles de varias resoluciones. El programa lo que va haciendo es cambiar la resolución conforme me voy acercando o alejando. Ojo que tenemos un árbol aquí y tenemos otro aquí, ¿vale? Por tanto, puedo poner otro árbol. Ahí va. Está un poco lejos, pero para eso os he dicho lo de los ejes X, Y y Z, para ahora, evidentemente, colocar como haga falta esos árboles. Ahí lo tenemos. No estaría mal. Yo antes os he enseñado a crear un cubo para que por lo menos podamos poner un plano. Así que, quiero decir un plano, un terreno. Así que yo puedo ir a Game Object, puedo ir a 3D Object. Ah, pero espera. Que además de haber cube, y además de haber esfera, y además de haber todo esto, mirad atención a la pantalla, porque hay una cosa en la que pone Terrain, pone terreno. ¿Vale? Así que voy a hacer clic en Terrain, hago clic en terreno, aparece un terreno. Los árboles están en una esquina, ahora los movemos, tranquilos. Y quiero que veáis que si tenéis seleccionado el terreno, aquí a la derecha aparecen unos cuantos botones que me permiten, atención, me permiten levantar el terreno, me permiten modelar el terreno. Brush Size, quiero hacer una montaña por aquí, madre mía, qué montaña. Quiero, por ejemplo, desenfocar, quiero... Vamos a verlo por ahí. Quiero suavizar esta montaña. Puedo pintar la montaña, puedo pintar vegetación, puedo hacer un poco de todo. Muy bien, así que tenemos un terreno y tenemos también unos árboles. Oye, si hace falta, vamos a acercarnos por aquí. Sobre todo lo del terreno, quiero que veáis que podemos esculpir en el terreno y también sobre todo, no sé, igual es que me gusta a mí, a vosotros no sé, pero yo cuando veo la sombra proyectada del árbol sobre el suelo, pues oye, me gusta ver eso como viendo la calidad en tiempo real que hay en la pantalla en Unity. Pues eso, tenemos árboles, tenemos terrenos, tenemos, por ejemplo también, me voy a characters. En carácter me voy a first person o a third person, por ejemplo. Me voy a third person y tengo un personaje llamado Ethan. Atención que estoy en standard sets, estoy en characters, estoy en third person controller y estoy en modelos. Y veo que tengo un personaje llamado Ethan. Así que pincho y arrastro. Madre mía, qué pequeño es. O es que quizás es que el árbol es grande. Vale, y tengo aquí un personaje. Y tengo un personaje ubicado en pantalla, con su ambient occlusion, un personaje en 3D... Ah, espera, que orbito mal. Vale. Un personaje en 3D... Bien, le podríamos aplicar materiales, también es cierto. Vamos a ver, Ethan Gray... No, voy a dejarlo así. Bien. Así que la idea, por tanto, es que tengo por aquí un personaje y yo ahora... Lo que quiero hacer con este personaje es empezar a moverlo. Porque si yo le doy a play... Bueno, si yo le doy a play, es más, ¿sabes qué? Ni siquiera sé dónde está la cámara. Madre mía, fíjate dónde está la cámara. No lo puedo permitir. La cámara está muy lejos. Así que dejadme atención, mirad, y vosotros también, que voy a seleccionar la cámara, la voy a acercar al personaje. La luz la podéis dejar donde está, pero la cámara la voy a acercar al personaje y voy a poner la cámara detrás del personaje. Digamos, una cámara de tercera persona. Hoy no estaremos trabajando con movimiento de piernas y brazos, ¿vale? Porque eso es más rollo. Pero por lo menos sí que quiero que cuando empiece el juego, pues... quiero que el personaje se empiece a mover hacia adelante y quiero que la cámara vaya con el personaje, ¿vale? Eso sí que lo quiero. Por tanto, bien, moved la cámara y aseguraros que la dejáis, pues hombre, atrás. Podéis picarla un poco hacia arriba. Podéis ponerla cenital. Eso ya me da un poco más igual, como queráis. A partir de aquí, voy a seleccionar al personaje, atención todos a la pantalla, porque fíjate que tengo seleccionado el personaje, tengo seleccionado el Ethan, y gran parte de la gracia que tiene Unity es este botón, en mi opinión, llamado Add Component.
Add component es cuando le añades cosas a un objeto en Unity. Le añades fuerzas, le añades un controlador de usuario, le añades materiales, le añades lo que quieras. Por tanto, selecciono el personaje, tengo a Ethan seleccionado, pincho el botón Add Component. Y dentro de Add Component, fijaos que tengo, bueno, componentes todos los que queráis. Componentes de malla, componentes de efectos, componentes de físicas, componentes de físicas 2D, componentes de navegación, de audio, de representación, de layout para hacer interfaces de usuario. En definitiva, ¿vale? No os lo vais a acabar. Pero lo que quiero usar hoy, por tanto, es, en primer lugar, como hay tantos, llega un momento que ya no sé dónde está cada uno, quiero una cosa que se llama Character Controller. Por tanto, pulso CHA de carácter y comprobamos cómo el primero, de hecho habéis visto que nada más arrancar ya lo tenía preseleccionado, es uno que se llama Character Controller. Character Controller básicamente es coger un objeto y decirle esto va a ser un personaje de un videojuego. Así que, por tanto, pincho Character Controller. Tengo por aquí que, vamos a ver, aparece una cápsula. No sé si lo veis. Y el personaje está como dentro, pero mal dentro de la cápsula. No pasa nada. Voy a levantarlo un poquito para que la cápsula esté en el suelo. Y ahora arreglamos eso de la cápsula, no os preocupéis por nada. La idea de la cápsula está en que en el Character Controller tenemos por aquí que el centro... El caso es que el radio está bien. El radio está más o menos bien. La altura está también más o menos bien, pero la posición no. Así que en Y, ¿por qué Y? Pues porque es el verde. Lo que voy a hacer es poner 0.5. Hombre, esto está mucho mejor, pero no perfecto. ¿Vale? 0.5, pues vamos a poner 0.6, 0.7. Así, hasta que nos aseguremos. A ver, 0.7, 0. Voy a poner 1. Vale, pues 1. 1, yo diría que está perfecto. Porque fijaos que la parte de abajo de la cápsula le pilla los pies. Por arriba sobra. Lo podríamos arreglar con el height. Pero bueno, de momento lo quiero dejar así. ¿Vale? Simplemente eso quiere decir que el personaje, si fuera a pasar por bajo de un puente, aunque la cabeza le pasara justo, le pegaría en la cápsula. Pero creo que no vamos a pasar por debajo de un puente, así que no pasa nada por eso. Bien, si yo ahora le doy a play. Mirad, si yo ahora le doy a play. Por mucho que yo haya puesto un character controller, o sea, por eso es imprescindible, pero no es suficiente. Así que pulso play, como os decía, es el que tarda unos segunditos, ahí ya está. Y bien, ahí tengo el personaje, pero pulso la W, la S, la D, pulso y no funciona, ¿vale? Y no va. Porque me hace falta otra cosa. Y con esto llegamos por fin a esa parte que os decía de la sesión de hoy de programación. ¿Vale? Que es la parte donde vamos a meter un poquito de código, algo sencillo, ¿vale? Más didáctico que fuerte. Entonces, para ello, respecto al character controller, no quito el character controller, pero me voy a pinchar en Add Component y le digo que quiero trabajar con un new script. Así que pincho new script y el programa me permite elegir entre trabajar con C Sharp, dos sostenido, lo que queráis, vale, me da igual. O bien, JavaScript. Yo para web, evidentemente, porque no hay más remedio, soy muy partidario de JavaScript. Pero para Unity soy mucho más partidario de C Sharp. Así que voy a coger C Sharp. Por los ejemplos de código que encontramos en la web, en la página oficial, que ahora de hecho voy a entrar, no os preocupéis, porque están en los dos lenguajes, así que eso no es problema, ¿vale? Pero yo recomiendo trabajar en C Sharp. Así que le ponemos un nombre al script, el que queráis, pues controlador personaje, pero ya sabéis, no ñes, no acentos, no cercedillas, todo esto. Y ya está, si tengo aquí controlador personaje y tengo C Sharp, pues le doy aquí a create and add y ya está. Bien, a partir de aquí, por tanto, fijaos, mirad, aparece un script. Y yo lo que quiero es decir, vale, pero yo ahora quiero editar este script, yo quiero ver este script. Por tanto, dentro de assets me vuelvo a la carpeta assets y observo cómo ha aparecido un nuevo asset llamado controlador personaje, lo tenéis aquí abajo, .cs. Los archivos JavaScript acaban en .js, los archivos C Sharp acaban en .cs. Si yo quiero editarlo, creo que os he configurado correctamente a todos en los equipos, ahora veremos. Si yo quiero editarlo, simplemente tengo que hacer clic, doble clic, perdona,
Y si todo ha ido bien, se os abrirá Mono Develop. Y si no ha ido bien, se os abrirá Visual Studio de Microsoft. ¿Vale? Así que vamos a esperar que se abra el Mono Develop. Más que nada, os digo esto, los dos entornos son perfectamente buenos para desarrollar, pero es que Visual Studio me parece mucho más pesado que Mono Develop. Entonces, ¿vale? ¿Para qué usar uno cuando podemos usar otro? Pues si todo ha ido bien, insisto, confirmádmelo, se abrirá esto en la pantalla. Esto que estáis viendo en la pantalla, esta muestra de código, veis que no se abre una página en blanco, sino se abre una mini plantilla. Esta plantilla es el 1-2-3, es el ABC, es los primeros pasos en cualquier código de cualquier juego. Fijaos que se crea, esto es una clase, dentro del máster pues ya explicamos con calma lo que es una clase, lo que es un objeto, todo eso. Aparecen dos métodos, uno que es el start, el de inicio, y otro que es el update. Este es un poco, ahí es donde está la crema. Mira, en cualquier juego de los que os he enseñado anteriormente, mira, en localhost, por ejemplo, localhost y aquí, bien. Vale, entonces, cuando yo lo que hago es abrir, fijaos que tengo una función llamada ready o juego, equivale a como start, y luego siempre voy a tener otra función llamada juego 2, ¿dónde estás aquí? Vale, en este caso es juego 2, que lo que hace es la función de ir dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Es lo que en Unity se llama start para condiciones iniciales y update para dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas. Al final un juego, muchas veces, depende del tipo de juego, ¿vale? La mayoría de juegos son programas que se ejecutan en un bucle infinito. Bucle infinito controlado, evidentemente, ¿vale? No un bucle infinito descontrolado como un bucle for ilimitado, que eso no va a ninguna parte. O por ejemplo, vamos a ver, juegos, este no, el que os he enseñado antes, este, ¿vale? Pues fijaos que tenemos una función de inicio y tenemos una función llamada loop, que es la función que va a dar vueltas. En este caso parece que la función loop sea sencilla, pero no lo es, porque está llamando, como veis por aquí, a una serie de archivos externos. Bien, pues esto que estáis viendo en la pantalla son la función de inicio, oye, defíneme tu personaje qué condiciones de inicio tiene, y la función de update es, oye, ¿en qué posición estás? ¿En qué punto estás? ¿Qué material tienes? ¿Qué armas tienes? ¿Qué vida tienes? ¿Qué todo? ¿Vale? Pero lo va preguntando constantemente. Os voy a decir, por tanto, que empezar con C# dentro de Unity es sencillo, claro, si es sencillo, si sabes dónde buscar. Así que voy a sacar un navegador web y voy a poner, y vosotros también, Unity Simple Move. Así que pongo Unity, al poner Simple Move, con toda probabilidad me voy a ir a la documentación oficial de Unity. Entonces me voy a una página, si os fijáis se llama Unity Scripting Character Controller.SimpleMove. Si está SimpleMove es porque hay otro que es más complejo que se llama Move, pero hoy quiero ver SimpleMove. Así que pincho SimpleMove. Y en la página oficial de la documentación, atención todo el mundo a la pantalla, en la página oficial de la documentación observo que tengo esto. Observo que tengo por una parte bien Using Unity Engine y System Collections, ¿vale? Sí, esto se parece, eso es guay. Luego tengo por aquí un require component, esto no lo tengo, ¿sabes? Entonces lo que voy a hacer, claro, no es copiar y pegar a lo bestia, porque el problema de copiar y pegar a lo bestia no es que decir, ah, qué guay, si ya tengo el ejemplo ese ahí no tengo que aprender a programar. No, tienes que aprender a programar, porque si lo copias y lo pegas a lo bestia no funcionará, tienes que saber interpretar qué es lo que estás leyendo en pantalla, ¿vale? Así que copio ese require component, lo pego aquí dentro. Básicamente, oye, ¿en qué lenguaje estamos trabajando? Pero no te lo digo. Vale, sí, en C#. Como os decía, los ejemplos de la documentación están tanto en C# como en JavaScript. Bien. Y a continuación, dentro de la clase, no copio la clase, no copio el public class, example class, porque eso ya lo tengo aquí. Sí que copio esto de aquí, desde la palabra public hasta el final de la llave. Selecciono los dos métodos start y update y pego encima.
y el código se me queda así. Os lo voy a dejar en la pantalla. Diréis, no veo un pimiento, no pasa nada, por eso yo os lo hago grande, para que lo podáis ver mejor. Mi código finalmente se queda, al menos de momento, así. He copiado estas dos, perdona, estas dos no. He copiado esta línea y he copiado estas líneas de aquí. Es una muy buena costumbre, evidentemente, el que cuando copiáis y pegáis algo de código, pues le dais este botón, que es el debugger, que nos permite saber si tenemos algún error o no lo tenemos. En este caso, tenemos una serie de advertencias, no aparece que en este archivo, porque si no aparecerían por aquí. No tenemos ningún error aquí, ¿vale? Pues si le hemos dado a play y no aparece ningún error, es cuando podemos darle stop, porque en ese caso el programa ha validado que, ¿vale?, funciona en principio correctamente. A continuación vamos a poner a prueba este código. Ahora luego lo tocaremos un poquito para demostraros que comprenderlo me lleva a poder modificarlo y modificarlo me lleva a poder personalizar el juego. Pero de momento lo que quiero es volver al propio juego. Lo que quiero es darle a play. Y al darle a play, a continuación, una vez que le he dado a play, lo que quiero básicamente es jugar con las teclas WSAD. Y comprobamos que con las teclas WSAD, pues el personaje se mueve en la pantalla. W mueve el personaje hacia adelante. Sí, no tenemos todavía el caminar, ¿vale? Eso ya es más avanzado. W hacia adelante, S hacia detrás, A para rotar hacia un lado, D para rotar hacia el otro lado. Claro, es un poco extraño el que... Voy a salir de la previsualización. Es un poco extraño el que la cámara no se mueve con el personaje. Esto podríamos hacerlo mediante programación, pero yo creo que es mucho más sencillo el que simplemente, atención todos a la pantalla, coja la main camera, atención, cojo la main camera, espera que coja el personaje, ahí. Cojo la main camera, pincho y arrastro la main camera hacia Ethan, con lo cual ahora la main camera forma parte de Ethan. Esto quiere decir que jerárquicamente la main camera está dentro de Ethan, y a continuación, si pulso play, vais a poder comprobar cómo ahora la cámara se mueve con el personaje. Ya os digo que lo único que nos faltaría sería activar la animación, que este personaje la tiene, pero está desactivada. Vale, por tanto, con algo tan sencillo como esto, pues ya tenemos un videojuego con un personaje en movimiento. ¡Ojo! Personaje, es que me queda muy lejos, pero quería demostraros, mirad, como el personaje de hecho sube por la montaña, o sea, reconoce la colisión con la montaña. Ahí está. Bien, de vuelta al código, por tanto... Bueno, claro, probablemente la parte más dura de todo esto es entender lo que pone aquí. Que eso, quieras que no, lo que vamos a hacer es la parte guay del ejercicio. Luego también hay una parte no tan guay, pero muy necesaria, que consiste en comprender lo que está pasando aquí. Si yo os digo speed es igual a 3.0f, ¿eso qué quiere decir? Es la velocidad. Esto hasta aquí es fácil. Con lo cual, si yo quiero aumentar la velocidad, ¿qué diríais que tengo que hacer? Aumentar el valor, subir el valor, ¿vale? Por tanto, si yo le digo, por ejemplo, 6.0f, pues me vuelvo al juego, le doy a play y evidentemente, como os podéis imaginar, pues ahora el personaje irá más rápido. Vamos a verlo, como ahora circula a más velocidad. Pero la cuestión está, lo difícil no es saber que speed es igual a 6. Algo de una dificultad intermedia, ¿qué es float? Es un número con coma. Son los números con coma flotante, de precisión de coma flotante. Y eso quiere decir que esto no es un número entero. Quiere decir que no es una cadena de texto. Quiere decir que no es un valor booleano verdadero o falso, sino que es un número que admite decimales y admite signo. Entonces, en este caso, por tanto, ahí ya, como veréis, un poco Matrix, ¿vale? Estamos bajando en la madriguera del conejo. Más difícil todavía, pero algunos de vosotros igual sí que lo sabéis. ¿Qué es public? Que se puede hacer el software de otras funciones. Exacto. Claro, pero ahí, con esa descripción, que se puede acceder el valor desde otras funciones, desde otros métodos, desde lo que sea, entramos en un universo nuevo, que es el tema de que una variable sea privada de una función, que sea pública, que sea accesible,
¿Vale? Son conocimientos más complejos, pero que son imprescindibles. No en un ejercicio tan sencillo como el que os estoy mostrando en el día de hoy, pero desde luego he empezado la clase precisamente mostrándoos estos pequeños programitas para que veáis que al final, pues sí, hoy estamos haciendo este ejemplito, pero al final un juego se acaba complicando tanto como esto y mucho más. Y entonces es cuando no solo conocer, sino controlar el significado de cada una de estas palabras se vuelve muy importante, cuando no imprescindible. Bien. A partir de aquí tenemos una serie de... Oye, update, ¿qué quiere decir update? Lo he dicho antes. Sí, actualizar quiere decir que eso no se ejecuta una sola vez, sino que se está ejecutando constantemente. Pero, bueno, pregunta, sí. ¿Se actualiza cada vez que se llama o lo llaman desde fuera para actualizarse? No. Siempre que verás en Unity existen una serie de palabras reservadas. Update es una de ellas. Entonces, cuando una función tiene una... Perdona, cuando un objeto tiene un nombre de una función, el nombre que quieras, esa función por defecto se ejecuta una vez y cuando la llaman. Tú puedes hacer que esa función se ejecute muchas veces, pero lo tienes que decir tú manualmente. Ahora bien, cuando tú en Unity le das una función el nombre update, Unity sabe que esa función primero arranca, se ejecuta ella sola sin que nadie la llame y se sigue ejecutando ella sola sin tener que poner, como en otros lenguajes de programación, una llamada al final del método para auto ejecutarse después de un intervalo. Ya te digo que update es una, por ejemplo start es otra, por ejemplo onBeginUpdate es otra de ellas. Hay una serie de palabras reservadas para especificar cuál es el orden de ejecución de las funciones. Y si te creas una función tuya con tu nombre personalizado, es perfectamente posible y solo se ejecuta cuando alguien la llame. ¿Vale? Sí. Una pregunta, ¿es los diferentes updates, por ejemplo, hay un late, sí, 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 un late y demás? No sé cómo... Sí, la idea está en que, por ejemplo, hay elementos tales como las físicas, las dinámicas. ¿Sabes lo típico que pones una bola, le das a play y hace pam, pam, pam y cae como una bola física? Exacto, es el late update. Entonces, hay elementos que solo se deben evaluar, su código solo se debe evaluar cuando se ha evaluado el resto de elementos anteriores. Entonces, por eso, aparte de un update, hay updates que se ejecutan al final del todo siempre, hay updates que se ejecutan antes que las funciones personalizadas. Depende de qué vayas a hacer con ello. Ya os digo, por ejemplo, en un ejemplo tan sencillo como hoy no tiene ningún sentido. Pero cuando el juego crece y un elemento, un objeto al final tiene múltiples condiciones, pues viene bien por tener ejemplo, todas estas. Colisiones. Sí. Es el ejemplo más clásico, sí. Vale. No solo eso, sino que, por ejemplo, un ejemplo es colisiones, dinámicas, físicas. Otro ejemplo es juegos en red. Juegos en red es no muevas el personaje, no hagas un update hasta no estar seguro de haber recibido información del servidor. No. Esos son solo dos ejemplos, hay muchos de ellos, pero por deciros dos que podéis entender fácilmente. ¿Vale? Bien, a partir de aquí, por tanto, como os digo, tenemos, pues, mirad, save and quit. Bien, vuelvo a Unity y digamos que en este juego, para ir yendo hacia el bloque final de la sesión de hoy, pues podemos, bueno, save a scene, por supuesto que sí, que es mi escena. Podemos ir a file. Podemos ir a Build Settings y dentro de Build Settings, bueno, le voy a decir Add Open Scenes, ¿verdad? Me he ido a Build Settings, me he ido a File Build Settings, me he ido a Open Scenes, Add Open Scenes. Le digo Android, no sé si tengo aquí instalado el SDK de Android. En vuestros ordenadores seguro que en todos no está, así que un momentín, mirad ahora la pantalla. Le digo build, todo el mundo cruzando los dedos, todo el mundo manos levantadas cruzando los dedos, ¿vale? Porque ahora pueden pasar dos cosas. Si tengo el SDK de Android instalado, que sepáis que no me va a salir porque no estoy cruzando los dedos, eso también que lo sepáis. Bien, si tengo el SDK, me dirá automáticamente en qué carpeta quieres sacar el juego para Android. Si no lo tengo instalado, me dirá te lo tienes que instalar. Le creo que lo tengo instalado en este ordenador. Así que le digo build, mira, parece que sí. Build Android, le digo escritorio. Me lo va a sacar en formato APK. No sé si estáis muy familiarizados con la plataforma Android, pero básicamente es el formato de instalable y ejecutable. Así que este es mi juego. Le digo guardar.
y en unos maravillosos y mágicos 5 minutos como mucho, tengo un archivo APK. Quiero decir que en el primer ejercicio antes he demostrado el cómo sacar un archivo exe, pues quería en este segundo ejercicio demostrar cómo sacar una aplicación para Android en este caso. Una dificultad parecida tiene sacar una para iOS. La diferencia es que para Android no es obligatoria la clave de desarrollador, es opcional. En cambio, en iOS sí que es obligatoria la clave, ¿vale? Por eso me he tirado en este caso hacia Android. Pero básicamente tenemos una APK que, si queréis, ahora luego la instalamos en cualquiera de vuestros móviles y comprobaréis que, ¿vale?, se ejecuta. No hará mucho porque el script que le he puesto es para PC, porque es el de teclas, ¿vale? No le he puesto script para táctil, pero bueno, por lo menos se abrirá en pantalla y veréis el juego ejecutarse y correr. En definitiva, por tanto, pues bueno, esto que hemos hecho hoy, pues quería que fuera una primera introducción para que veáis que, bueno, esto de la programación duele, pero no duele. O sea, llega a doler, pero porque llega a doler mucho, pero gracias a herramientas, gracias a entornos como Unity, pues por lo menos, como habéis visto, te preocupas únicamente de lo que te interesa, que es la lógica del personaje, y te olvidas de la lógica del terreno, de la lógica de la luz y las sombras, de la lógica de los materiales, de todo eso, ¿vale? Y luego hay otros ejercicios donde evidentemente pues lo hacemos todo desde cero, pero como os decía antes, pues también lo tenéis que aprender. Bien, quiero abrir también algo de Unreal. Esto lo voy a hacer yo ahora, simplemente un par de demostraciones para que lo veáis, para que veáis las diferencias. Dime. ¿En el código de que está modelo? Sí, espera. Ah, no, ahora no puedo. Es que he cerrado antes. Bueno, pregunta. No lo tengo abierto, pero pregúntame. Yo había un código que tenía ese type of de character controller. Sí, 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 sí. Pero no sé si alguien sí que hace. Bien, te cuento. Vamos a ver, en este caso. Venga, está en ello. En este caso, si yo cojo un objeto, fíjate que tiene una serie de componentes. Técnicamente, ese character controller es uno de esos componentes. Y en el código, ahora lo verás en cuanto lo pueda recuperar. De hecho, es más, te diría que puedo hacer un poco de trampa. Me puedo ir a documentos, me puedo ir a Unity. ¿Dónde estáis, documentos? Ahora no. Mi juego no. Bueno, ahora volverá. Se quería abrir directamente el archivo, pero no sé ahora mismo dónde está. Sí, sí, vale, mejor. Sí, porque esto va a ir para un ratito. Vale, pues arranco Unreal. Unreal, como ya os digo, es tres cuartos de lo mismo que Unity, en el sentido de que es un entorno, es un middleware que nos permite trabajar, nos permite crear videojuegos sin tener que preocuparnos demasiado por la programación. La pregunta que suele hacer todo el mundo es: ¿qué es mejor, Unity o Unreal? ¿Os habéis preguntado alguna vez? ¿Alguien sabe la respuesta? Bueno, vamos a ver. El tema de licencia también es importante. También tienen opciones de licencia diferentes. Pero antes de entrar en el tema pasta, en el tema económico, os tengo que decir que Unity es un software mucho más ligero, pero a la vez que es mucho más ligero, tiene visualmente menos calidad que Unreal. Unreal es un software pesado. Ah, no, que no vais a abrir Unreal. Una pena. Si abriéramos todos Unreal, ahora en 10 minutos oirían los ventiladores de los ordenadores, ¿vale? De hecho, en las clases de Unreal siempre pasa. Entonces, es un software más pesado, pero que a cambio tiene mucha más calidad visualmente de lo que tiene Unity. Entonces, claro, no siempre vas a hacer un juego AAA, no siempre vas a hacer el Gears of War, hay veces que quieres hacer un juego algo más sencillo. Por eso no es cuestión de más fácil o más, o sea, más fácil o más difícil, o mejor o peor, es una cuestión de que cada uno de los entornos tiene ventajas y tiene desventajas. Luego hay otra cuestión, esto para mí no tiene mucha importancia, pero para los alumnos parece que sí, y es que Unreal, como ahora vais a ver, ahora en cuanto habrá algún proyecto, es un programa que funciona con nodos, mientras que en Unity no hay ni un solo nodo, sino que funciona mediante C#. Es decir, en Unreal tú puedes, voy a crear un nuevo proyecto, por ejemplo, yo vengo aquí, le digo que quiero hacer un third person, esto es un tercera,
¿Veis? El menú de crear nuevo proyecto es parecido. Tiene más plantillas que el de Unity. En Unity es 3D y 2D. Aquí hay un montón de plantillas. Ahora en la 4.13 han puesto Virtual Reality como plantilla. En Unity te lo descargas desde Google, o sea que tampoco pasa nada. Me voy a hacer person, voy a crear un proyecto. Vamos a verlo. Bien, aparece esto. Fijaos un carácter controller, o sea, fijaos la misma cápsula prácticamente que teníamos antes. Le doy a play, botón de play, parecido al de antes. En este caso esta plantilla ya viene preprogramada. El personaje ya viene animado, yo lo estoy controlando, puedo saltar, puedo mover, puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Pero sobre todo quería enseñaros Unreal porque la gran diferencia con respecto a Unity es esta. Y es que hay una cosa que se llama el Blueprint. El Blueprint es un editor de comportamiento interactivo por nodos. Por ejemplo, yo voy a poner, digamos, por aquí un disparador. Un disparador es un trigger, es un gatillo, es una zona donde si tú pasas va a ocurrir algo. Así que, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Botón derecho, añadir evento, onActor Begin Overlap y ocurre esto. Y es que aparece un nodo y yo quiero usar otro nodo. Fijaos si hay nodos para aburrir. Así que digo print. Y lo que hago es conectar desde aquí hasta allá. Y cuando aquí pincho algo, digo has entrado en la zona sensible. Compilo. Claro, compilo quiere decir que transforma esos nodos a código. No a código máquina, pero sí a código fuente del programa. Reproduzco. Y fijaos que, a ver que desaparezca el cartelito de arriba. Vale. Y fijaos que solo cuando me acerco allí delante, es cuando, no sé si veis arriba, pone has entrado en la zona sensible. Vale, por tanto, esa chorradilla que os acabo de enseñar, pues es la gran diferencia en cuanto al trabajo dentro de Unreal y al trabajo dentro de Unity. Técnicamente, cuando tú ves que ahí pone imprimir cadena, es un nodo, es un globo que engloba el código de system.print. Lo que sea, ¿vale? Y cuando ahí pone begin play, onActor begin play, es como si en C Sharp pone el método start. Es lo mismo, esto es un overlap. Es que hay otro nodo que es el begin play. Vale, pues el begin play, ese sí que equivale a ese nodo start que teníamos antes en C Sharp. Es lo mismo. Sepáis que, por ejemplo, en Unreal hay un nodo, lo que comentábamos antes. Hay un nodo que se llama begin play. Hay otro nodo que se llama tick o marcar, como queráis. A ver, marcar. Evento marcar, donde este begin play es el start de C Sharp y este marcar, tick en inglés, es el update de C Sharp. Es lo mismo, la filosofía es la misma. La diferencia es que este funciona mayormente mediante nodos, aunque se puede bajar a C++, y en Unity trabajas siempre en un lenguaje de programación como C Sharp o como JavaScript. Por último, quería cerrar este bloque. Bueno, vamos a ver si hay preguntas antes de cerrar, enseñándoos proyectos de alumnos del año pasado. Tema licencias. Los programas que elegimos dentro de esta formación son programas pensados para que podáis trabajar, para que podáis hacer juegos sin necesidad de tener que hacer un desembolso, no digo grande, sino un desembolso de nada para crear un juego. Pero vamos a hablar un poco más, o sea, no es que yo os cuente las licencias, es que vamos a verlas en las páginas de cada uno de ellos. Me voy a Unity, de hecho me voy a Unity 3D, vale. Voy a unity3d.com. Tengo por aquí Obtain Unity ahora, y al pinchar en Obtain Unity aparecen los cuatro tipos de licencia. Entonces tienes la personal, que es gratuita. Tienes la plus, que son 35 por puesto, por ordenador, al mes. La pro, que es 125 al mes. Y la enterprise, te vamos a dar un precio que mejor nos llamas y te lo decimos por teléfono.
Entonces, claro, la cuestión es, bueno, ¿qué puedo hacer con la gratuita? Pues con la gratuita, bueno, claro, evidentemente, vamos a ver, no tienes soporte premium, porque encima faltaría más, ¿vale? Pero sobre todo, la idea está en que capacidad de ingresos puedes ganar el dinero que te dé la gana hasta 100.000 dólares. Digo yo que cuando ganes más de 100.000 dólares no te dolerá pagarle 35 dólares al mes a Unity para a partir de ahí poder facturar hasta 200.000 dólares. O sea, pienso que es un buen trato, quiero decir que hasta hace año y medio o pagabas licencia o no empezabas a hacer nada. Ahora por lo menos, pues oye, no solo te dan una gratuita, sino que te dan una gratuita con la que se puede hacer un montón de cosas, ¿vale? Insisto, aquí tenéis la lista exactamente de lo que está incluido y de lo que no está incluido dentro de la licencia. El tema multijugador se refiere a si usan los servicios... Exacto. No solo los servicios, sino evidentemente los servicios y los servidores. Porque una cosa son los servicios, porque tú puedes usar un servicio de Unity en un servidor propio. O un servicio en un servidor de Unity. Y dices, joder, encima que no me pagas, encima que arrasar mis servidores. Pues Lumberyard de Amazon hace eso. Pero claro, pero es un motor un poco particular porque es de Amazon, ¿vale? Que es la idea que es gratuito y usas mis servidores. Por ejemplo, te ha cerrado un API de Google Play. Entonces, supongo que ahí no entra ya la limitación. No, claro. Todo lo que sea, claro, o Google Play, servidor propio, eso ya, ningún problema. De hecho, en clase trabajamos con la gratuita, o sea, trabajamos con la personal. En julio estábamos haciendo conexiones directamente a base de datos en un servidor, en un alojamiento individual, y no craqueamos nada ni nada parecido, o sea, todo directo y sin ningún problema. Sí. Esto en cuanto a Unity, ¿vale? Por tanto, en primer lugar, ni ninguna preocupación con Unity. Con Unreal, pues vamos a ver lo mismo. Unrealengine.com. Me voy a un botoncito que hay arriba que se llama Get Unreal. Aquí está. Ahí, Get Unreal. Bueno, un momentito. Mira, lo ponía aquí. Y dice, Unreal Engine es ahora gratuito, es ahora free. Bueno, hay que decir que free no es gratuito, free es libre. ¿Vale? Es parecido, pero no es igual. Es libre para desarrollo de juegos, libre para realidad virtual, libre para educación, libre para arquitectura, libre para film. Y aquí abajo dice... paga un 5% de royalties, o sea, no pagas por licencia, sino cuando sacas un juego, pagas un 5% de royalties, ahí no lo pone, pero yo os lo voy a encontrar, no desde el primer euro. Vale, un momentín. Vale. Billing, no, pero esta es mi cuenta. No, espera, no. Vamos a ver, Unreal, royalties 5%, vamos a la página oficial, ahí estamos. Vale, la he buscado en Google, pero estoy en Unreal Engine, ¿vale? Que no estoy en un foro raro de vete a saber quién está escribiendo ahí, sino... Entonces, vamos a ver, vale. Una vez que has empezado a recolectar dinero con tu producto, necesitas realizar un seguimiento... de cuáles son el revenue, las ganancias, los beneficios, y pagar un 5% de royalties sobre esa cantidad después de los primeros 3.000 dólares por cada trimestre, por cada quarter del year. Claro, o sea, tampoco empiezas a pagar desde el principio, sino, no, tú lánzalo. ¿No ganas mucho? Da igual, no nos pagáis. ¿Empiezas a ganar a partir de 3.000 euros? Va, pues ahí sí, el 5% de royalties... por trimestre. Quiero decir que si un trimestre ganas 3.000 y otro ganas 1.000, el segundo trimestre no tienes que pagar porque no has superado en ese cuarter, en ese trimestre, los 3.000 euros. Ya a partir de aquí, claro, si el juego gana dinero, pues un 5% es dinero. Pero oye, por lo menos te han dado las herramientas para que de inicio tú puedas hacer lo que quieras y no has tenido que pagar nada por licencia. ¿Vale? Por eso... quería enseñaros esta información, que pues, la podéis encontrar cuando queráis en internet, en las páginas oficiales, para que veáis que precisamente, pues ya te digo, hace 3-4 años o pagabas licencia o no empezabas. A día de hoy te lo ponen súper fácil para que puedas hacer cosas. De hecho, dentro de lo que es la formación, como ha comentado Alejandro antes, metemos un mes de introducción al grafismo y ese mes de introducción al grafismo
precisamente lo hacemos con Blender, con el programa Blender 3D, para que tampoco tengáis que sufrir con licencias de un programa 3D. Más que nada para que acabe el máster y no os digamos, sí, vas a hacer un juego, pero la licencia te va a costar... No, para que decir, no, vas a acabar el máster y puedes hacer un juego y no te tienes que preocupar por licencias ni por desembolsar miles de euros, sino con las herramientas que tienes puedes trabajar perfectamente y puedes trabajar completamente legal sin ninguna preocupación, ¿vale? Ahí, evidentemente, os voy a reconocer, como tú dices, que pues son ellos los que se van empujando. Y claro, un día Unity te saca gratuito y Unreal empieza a perder usuarios porque la gente se va a Unity, entonces Unreal tiene que bajar. Eso a mí me encanta. El que haya competencia al final acaba redundando en favor del usuario. Pero no solo en el tema de precio, sino en el tema de características, en el tema de que Unity saca algo y Unreal dice, oh, ¿cómo Unity va a tener eso? Yo lo saco también. Que Unreal saca no sé qué y Unity dice, wow, pues, yo saco otra cosa mejor para que la gente... Y eso al final es mejor para nosotros. Porque hay otros programas que, por ejemplo, caen en una situación de monopolio y claro, como saben que son los reyes del mambo, pues dirán años y años sin actualizarse porque saben que no hay competencia. Pues aquí esto se está moviendo muy rápido y está moviendo mucho. Y eso hace, pues bueno, también tiene de malo, entre comillas, que tenemos que estar constantemente reaprendiendo, porque constantemente están cambiando, pero tiene de bueno que siempre cambian para mejor. Y siempre cambian para hacer cosas más divertidas, más fácilmente, más rápido y para más plataformas. Entonces, bueno, voy a pasar, como os decía, a esa parte donde, pues bueno, enseñar lo que hago yo, lo que hacemos en el máster, pues bueno, bien, tiene su aquel. Pero sobre todo lo que quería es enseñaros lo que han estado haciendo los alumnos de programación. Tengo también algún proyecto de alumnos de grafismo con programación. Ahora os contaré por qué. Y bueno, es interesante que lo veáis, ¿vale? Por ejemplo, pues supongo que sabréis lo que son los Angry Birds, ¿vale? Pues un pequeño proyecto chorra en Unity. Que son los Angry Fruits, ¿vale? Entonces tú tiras melones y los melones pues caen a los pajaritos estos que tenemos por aquí, ¿bien? Vale, un ejemplo de este está hecho en Unity, por ejemplo. Este de Julio, que está hecho con un framework, al final es un juego web. Vale, un juego de plataformas. Tenía bastante miga, esto de aquí abajo. Bien, al final es un juego web. Este que es de Irene Alfaro. Es un proyecto hecho mayormente por una alumna de grafismo, pero que para el movimiento del personaje, para la programación del personaje, le ayudó un alumno de programación. Así que, ¿vale? Un proyecto, digamos, en el medio, entre grafismo y programación, en el que han participado tanto una alumna de grafismo como una alumna de programación. Ahora os contaré Alejandro, que precisamente una de las gracias de este centro de formación es esa. Que no ya que existan los dos másters, sino que es la colaboración entre los dos másters. Esto es Unreal, ¿no? Sí, esto es Unreal, efectivamente. Con una estética que se podría haber conseguido perfectamente con Unity, que es esa estética plana, no super mega realista, pero está hecho con Unity. Está hecho con Unreal, efectivamente. De hecho, dime. Sí, sí, efectivamente, eso es. De hecho, al principio, creo que veis ahí la interfaz de usuario en un momento de Unreal, ¿verdad? Vale, eso por ahí. Bueno, tiene una parte por ahí bastante divertida. Eso. Sí. ¿Vale? Este es un ejemplo de proyecto. Esta es la segunda parte. Vale, un segundo, que estaba enseñando aquí el documento de presentación. Aquí. Vale, pues un pequeño juego de... Este es el personaje este de Marvel, el Rocky Raccoon este... Ese, muy bien, ahí estás. Vale, entonces es un juego donde tiene que ir consiguiendo una serie de orbes para poder finalizar el nivel. Y, pues bueno, lo dicho, está muy interesante. Real también. Vamos allá. Francisco Pita de la Vega. Un Real también. Un shooter hecho con un Real Engine. En plan de matar, matar y matar mucho. Tiene mucho más misterio. Smash Cow, por ejemplo, es un proyecto hecho a mitad entre alumnos de programación y de diseño,
objetivo del juego abducir vacas con una nave espacial, pues bueno, un juego como otro cualquiera. No, pero tienes todo aquel, ¿no? Es muy divertido porque fijaos que el grafismo es muy agradable. Fijaos que es todo muy cartoon, ¿vale? Está muy bien. De hecho, está preparado para multijugador, aunque en esta demo lo hicieron monojugador, solo está el Player One. Exacto. Entonces, luego tenemos este que es con Unity, un juego de lucha espacial. Ahí lo tenemos. Vale, esto es Unity. Como veis, son programadores, los gráficos no están especialmente cuidados, pero porque no es su objetivo. El objetivo es hacer un juego que funcione, que se vea. Este es el Broken Alliance de Paula. No, este es de Julio también. Este es el Broken Alliance de Julio. Es en Unity. Prácticamente lo mismo que hemos hecho hoy, pero con animaciones de pues mover espada, el malo que golpea, todo esto. La música es de aquí también. ¿Cómo queda aquí? Es del juego, pero en el máster no enseñamos a componer música ni nada de eso. Quiero decir, si bajamos música, la enchufamos al juego. Este es el de Paula. Es el juego de Paula. Y es una asesina que tiene que matar a unos guerreros hasta que llega a la fase final, hasta que llega, ahora verás un momentín, hasta que llega aquel malo final. Me está faltando un juego. Me está faltando. No, tengo un juego de motos. No, entonces el de las bicis. No, eso lo tiene Alejandro, no. Ese es del año pasado de Madrid, de Aula Temática Madrid. Juego de coches. He hecho también, bueno, aquí arriba lo tenéis, entre Xavi Graullera, que es un alumno de programación, y Francisco Pita, Alejandro Zamit y José Luis Zamorano, que son tres alumnos de programación. O sea, uno de grafismo y tres de programación. Vale, y eso, para que veáis, pues diferentes tipos de juegos que acaban haciendo los alumnos en clase. Sí, ahí es que estaba jugando yo y soy un poco manazas para los juegos de coches, ¿vale? Entonces, un momento, porque me falta un juego, no sé por qué no me lo he bajado. Vamos a ver, voy a poner la segunda parte del de Irene. Irene es una alumna especial en el sentido de que para hacer el juego primero ha hecho una preproducción bastante buena. O sea, Irene, además de ser grafista, dibuja muy bien, pinta muy bien. Entonces en esto, no se oye porque estaba hablando ella cuando grabó esto. Entonces aquí nos estaba contando un poco primero referencias que ha tomado a la hora de hacer el juego. O sea, no ha hecho lo primero que le ha salido, sino que ha pensado muy bien lo que quería hacer y eso es genial. Entonces, a partir de aquí, no solo ha tomado referencias de tal, sino que ha dibujado posibles escenarios, ha empezado a pintar alternativas. Una vez que empezó a estudiar qué tipo de... Eso que se mueve el ratón es ella, explicando un poco el tema. Entonces, a partir de ahí, pues ha hecho un poco de level design, un poco de estudio de por dónde iría el nivel, todo eso. Eso que es vendo ratones, que uno es el suyo y otro es el mío. Entonces, ha hecho, incluso hizo pruebas de color. Esto que veis es pintado. O sea, antes de meter un dedo en un real, hizo todo eso para tener claro lo que quería hacer. Bocetos del personaje. Luego pues nos enseñó en la presentación del proyecto final pues todas las mallas que había generado, todo el proyecto que había hecho, todo, ¿vale? Personaje ya modelado, todo eso. Y luego ya pues puso en funcionamiento el juego ahí en Unreal, como os decía antes. Así, un momento. Y bueno, está muy bien. Más que nada una presentación visual, ¿no? No tiene un objetivo tampoco. Sí, ahora verás. A ver, este juego es visual, es conceptual, no es el típico matamarcianos. De mata todo lo que se ponga por delante. Tiene un objetivo, eso sí que lo tiene, ahora lo verás.
También te digo que es que en este caso la estás viendo jugar a ella, con lo cual no se está cayendo de ninguna isla. Pero no caerse de las islas tiene su aquel en ciertas... Y si te caes, te mueres y vuelves a empezar. O sea que eso ya es, digamos, no un objetivo, pero sí un obstáculo. Entonces ahora, claro, esto no se ve porque ya va a saco, porque se conocen perfectamente las distancias en su juego. Entonces ahora, solo cuando te metes ahí encima, la cámara, veis, hace un poco de movimiento, sale el monolito y es cuando aparece el bicho raro aquel que viene a por ti. En la versión final del juego, ese bicho raro te quita vida. En esta presentación todavía no. De hecho, fíjate que no hay ni siquiera barra de energía ni nada de momento. Tiene un movimiento bastante gracioso, también hay que decirlo. Vale. Y luego ya el personaje pues se va hacia el final del nivel y desaparece y ya está. Pero bueno, es un juego, ya os digo, muy interesante, y sobre todo lo que nos gustó a los profesores es que tiene una estética muy elaborada, una estética muy cuidada, y tiene un acabado, pues yo diría que no es el típico acabado de proyecto final de máster, ¿no? Es algo más allá. Entonces, a partir de aquí, por tanto, ya tengo descargado este juego que os decía, es el Master of Castles. Este juego, bueno, le tengo bastante cariño, ¿veis? No es especialmente visual, es un juego 2D, pero para empezar es un juego hecho por tres grafistas y tres programadores, o sea, es una colaboración de tres de un máster y tres de otro, y es un juego hecho desde cero. Este juego está hecho desde una página en blanco, porque de hecho lo empezamos en clase, y está hecho completamente desde cero en JavaScript y en HTML con un framework que se llama Canvas, donde evidentemente pues los programadores han hecho el tema de los ataques, el tema de... Este juego está para móvil, ahí no se ve, pero si arrastras es un ataque y si haces así es otro tipo de ataque. Y bueno, todo lo que es la... Además, algo que no se nota, pero en un momento dado hay muchos malos, incluso los alumnos estuvieron trabajando... Una de las cosas más difíciles que hacemos en el máster es la programación multihilo, es decir, el programar para procesadores con múltiples hilos y que la carga se distribuya, que es algo que muchas veces damos por hecho, pero hay que programarlo específicamente. Es algo que les costó bastante, pero eso hace que puedan haber personajes y personajes y personajes y el juego no se resienta, no se ralentice, o sea, que no haya cuellos de botella. Y bueno, ya os digo, como veis, no tiene demasiado tampoco, aunque es un juego bastante divertido cuando lo juegas, pero sobre todo, exacto, no, también no sé si lo veis, pero el castillo poco a poco se va deteriorando. Ahí se acaba de cambiar de estado. Y bueno, para mí es un proyecto... Cuando digo bandera, no digo bandera porque sea especialmente súper mega espectacular, sino bandera porque es un proyecto que están a punto de acabar, están lanzando ya las primeras pruebas para móviles, tiene una página web y un Facebook de empresa, es Master of Castles, si lo queréis buscar, el maestro de los castillos. Y sobre todo por eso, porque es un proyecto pues, hecho en colaboración con los alumnos de dos másters, que es un poco la idea de estas formaciones. Al final, que unos aprendan una cosa, que otros aprendan otra, pero que os beneficiéis de que en el mismo centro, sabéis, connecting people, para resumirlo, ¿vale? Que en el mismo centro eres un programador, buscas grafistas, no te vayas fuera, hay un máster donde enseñamos esto. Eres un grafista, buscas programadores, no te vayas fuera, hay un máster donde también enseñamos esto, ¿vale? Esta es la idea. Pretender, tú puedes pretender lo que quieras. Independientemente de todo el trabajo que lleva, que es desde cero, lo que comentas, sí. Pero me imagino que sirve más como, mira, he hecho esto, que como me voy a ganar la vida con este juego. No te creas. ¿No? Cuando te digo no te creas, voy a entrar en play.google.com y me voy a juegos, a aplicaciones. Me voy a juegos. Me voy a los juegos. ¿Dónde están? Más populares. Y los juegos más populares, por ejemplo, un juego de los más populares es el Slither, el del gusanito. Sí, pero ese es porque aprovecha un poco el tirón del anterior, como el Anvil, como el. Bien, bien, no te digo que no. Quiero decir, y este juego. Voy a quitarlo porque soy en las espadas. Ahí.
Y este juego también es básicamente un tower defense, que aprovecha un montón de reputación de los tower defense. Claro, es una genialidad del juego. ¿El? Eso es una genialidad del juego. ¿Cuál? Aprovecha el tower defense, que ha recibido cosas nuevas, aparte de que es un sacaperras. Sí, ahí estamos, efectivamente. Y luego, bueno, por no mencionar, porque se me revuelve un poco el estómago, los Candy Crush y los leches y tal. Claro, pero ahí están haciendo pasta. ¿Sabes? Por eso te digo que un juego sea sencillo y que tecnológicamente no sea nada avanzado, al final no tiene nada que ver con que recaude más o recaude menos. Ya te digo que no sé si esos alumnos se forrarán o no se forrarán. Yo ya les dije, dar por hecho que en el primer juego que saquéis es imposible que os vayáis a forrar. El primer juego sirve para aprender a cometer errores. En el segundo corregiréis y ahí igual ganáis algo. En el tercero tal. Pero bueno, pues tampoco nos cerremos las puertas, yo qué sé, ¿sabes? No lo sé. Y aquí el tema de posicionamiento, ASO, sí, todo ese tema en las vectores, sí, sí. Posicionamiento en las tiendas, sí. Posicionamiento típico de página web, SEO, no, es porque es otro tipo de formación. Eso es marketing digital. Porque eso al final, casi el tres cuartos. Sí, claro, desde luego. Desde luego, si haces un juego fantástico pero nadie se entera de ello, pues es como si no hubiera hecho nada, efectivamente. Damos marketing específico de juegos en tiendas, porque es que es algo que si no te enseñamos aquí, no te enseñan en ninguna otra parte. Por ejemplo, puedes ir a algún programa formativo de marketing digital, pero no enseñan algo tan particular como tiendas de juegos, ¿vale? Por eso particularmente sí, pero todo lo que es redes sociales o posicionamiento de buscadores, eso no, porque eso ya sé que es otra cosa. Sí. Thank you.